Hola familia, sean todos bienvenidos a este su canal de chess favorito, Mi Amiga la Cerveza, donde cada dos o tres días estaremos haciendo cata, review o versus de cervezas importadas, cervezas mexicanas artesanales o cervezas mexicanas macro, como es el caso de esta ocasión. Así que si aún no lo han hecho, consideren suscribirse. Ya mandamos el paquete de cheves para el ganador, ya estaremos informándoles cuando le llegue para que nos mande un videito ahí con sus nuevas cheves. Así que vamos a proceder a la cerveza de hoy. Se trata de un clásico en el sureste mexicano, una cerveza desde 1900 creada en Yucatán y que fue hasta casi los años 80 que fue adquirida por Grupo Modelo. Estamos hablando de cerveza León, una cerveza muy popular. Recientemente, en el año 2014, recuerdo que se empezó a consumir mucho, 2013, debido a que el Fútbol Club de León se asoció con este nombre. Recuerdo que en todos lados la pedían debido a que se convirtió los Panzas Verdes en un equipo muy popular al vencer en la final al América y después ser bicampeones igual del torneo mexicano y del fútbol soccer. Y yo recuerdo que en esos ayeres estaba mucho en restaurantes y se podía pedir con bastante facilidad. Ahora ya no lo encuentras con tanta facilidad como en aquel entonces. Ahora pues solamente está la versión de lata o la caguama. Es muy difícil encontrar, al menos en esta parte del país, en la Ciudad de México, la versión de botella de 355. En esta ocasión estamos con una cerveza que es estilo Múnich, solamente superada en México por la Negra Modelo, que ya hablaremos de ella después. Es un estilo que se caracteriza básicamente por tener todo el sabor y la frescura de una cerveza refrescante, una cerveza clara, pero con detalles de una cerveza oscura, tanto por su color y su aroma, dejando aparte ese mito de que las cervezas claras son las únicas que pueden refrescar. Pues este sería un buen ejemplo de una cerveza oscura hecha para refrescar. Esta versión de caguama la encontré en alrededor de 35 pesos en la tienda, y aunque ahorita la saqué desde hace rato del refrigerador, se recomienda tomarla con unos 5 o 6 grados para poder disfrutar esos aromas que pretende este estilo mostrar. Bueno, vamos a proceder a destaparla para checar sus aromas, su color, de una manera más detallada y a fondo. Bueno, aquí la tenemos. Se trata de una cerveza de un color ámbar oscuro, no tan oscura como un stout. Es un color, espero en cámara se alcance a apreciar bien, rojizo muy fuerte, un color caoba, marrón. Aquí en su colorimetría podemos observar, tiene una carbonatación bastante intensa, bastantes burbujas saliendo a la superficie de manera dispersa y alguno que otro listón. Un color caoba bastante bonito, un tono rubí que no es tan traslúcida y podría confundirse tal vez con la Dunkel, por ejemplo, la que estuvimos haciendo ya la cata, como la Mahou, la maestra Dunkel, bastante parecida. Destellos brillantes de naranja, algo opacos. Vamos a checar su aroma. De aroma se presenta un poquito de cereal, de malta tostada, pero es un aroma bastante leve, aunque me recuerda un poquito ese aroma de la cerveza
negra, sí tiene ese aroma tostado que creo que es el que más resalta. En su aroma podemos apreciar malta tostada, un poquito de levadura. Es muy tenue el aroma que tiene, es un aroma suave, sutil, pero que lo que se quiere destacar, que es la malta tostada, creo que sí está presente, a pesar de ser una cerveza de tienda. Es una cheve que sí está cumpliendo con las características, a pesar de ser una cerveza macro, sí está el aroma de maltita tostada y algo de cereal, pero muy bajo. No es uno de sus puntos fuertes, digamos. Vamos a pasar ya a lo más interesante, vamos a probarla. Así que, salud. Es una cerveza que sí refresca. Es bastante rica para el estándar de calidad que maneja, al ser una calidad media. Se encuentra en paladar una carbonatación mediana que deja percibir muy bien los sabores. Los sabores al principio es malta tostada. Después pasa por un suave amargor. Malta tostada, suave amargor. Y solamente hasta el final un poco caliente por la nota alcohólica, que al ser de 4.5 no es alta y difiere un poco con otras cervezas Múnich que ya hemos hecho la cata, como la Mahou Maestra sería la diferencia más grande, que no posee un carácter robusto, es más bien un cuerpo ligero a medio, que el sabor combinado ya con ese toque alcohólico la convierte en una cerveza algo equilibrada. Podríamos recomendar una arrachera, una cecina, carne en parrilla o poquito como de tacos de suadero, tal vez para que sea carne roja, pero en esencia bien quemadita, bien cocida. Eso porque otras cervezas que hemos hecho la cata, que son importadas o artesanales, al ser un poquito más robusto su cuerpo, hemos recomendado cortes de carne como ribeye o costillas, pero esta, al ser una cerveza más casual, más para consumidor casual de cerveza oscura, vamos a recomendar un poquito más de comida que sea más fácil de encontrar, por ejemplo, los tacos que mencionamos, una hamburguesa o tacos de arrachera, que sería tal vez lo que es un poquitito más difícil de encontrar, pero que sigue siendo barato. No estamos hablando de ir a restaurantes, sino de poder disfrutarlo como unidad del hogar. Y pues ahorita con la situación de sanidad, pues sí, recomendable estar en casa para disfrutarla. De música, pues un poco de banda. Por ahí he escuchado que también esta cerveza la hacen en michelada, y yo especialmente les recuerdo que
cuando estaba a ese momento en donde se volvió un poquito popular. Había un bar sobre la avenida en donde en las noches pasábamos para el metro y pasábamos a este lugar en donde nos tomábamos una michelada de León. Y ya de ahí me iba a Metro Constitución. Era del diario pasar. Quedaba cerca y ya cuando llegaba al metro ya iba algo entonado y pues ya me tenía que ir con cuidado. Estamos hablando de hace casi 7 años, así que solamente recordar un poco la anécdota. Y de calificación, pues ponerle un 8. No esperaba un aroma tan bajo. Y a pesar de que no está fría, la dejé a una temperatura algo normal, 5 o 6 grados, para poder disfrutarla más en esencia, su sabor y su aroma, y no fueron de mi agrado tanto. Sí cumple con el aroma, pero a medias, y el sabor es lo que más quedó de ver, aunque sí es refrescante, no tiene esas notas de cervezas oscuras y menos de una Múnich. Bueno, así que por este video es todo. Les prometo, el día domingo vamos a tener ya un versus. Tiene ya bastante tiempo que no hacemos un versus. Vamos a traer la otra semana otras cervezas y esperar que nuestro amigo que ganó el concurso nos mande el video de que ya le llegaron las cheves para presentarlo aquí, que todos vean que ya cumplimos. Así que sin más, agradecerles el apoyo. Y si han quedado hasta acá, denle manita arriba. Si no lo han hecho, suscríbanse. Les voy a estar dejando un video recomendado por acá. Que se suscriban por acá. Y sin más, nos vemos en un próximo video.